¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos de nuevo a mi canal y, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí un día más. Hoy quiero enseñaros una cosita que ya muchos habréis visto por Instagram y es este álbum, el álbum del 2020 de la familia Casero. La verdad es que el año pasado tuve la suerte de que la gente de Sal Digital me permitió confeccionar un álbum de su gama profesional. Y la verdad que le tengo por aquí. Vamos a ver este de aquí. Este es el del año pasado, que bueno, yo creo que hice un vídeo, no sé si estará por aquí por YouTube o en Instagram o en IGTV, creo que está. Entonces, bueno, tuve la suerte de poder hacer este álbum, ¿vale? Que realizamos, pues bueno, de nuestras fotografías del año 2020, del 2019, perdón. Y bueno, como veis, la verdad es que quedó genial con, pues bueno, todas nuestras pequeñas escapadas que hicimos. Y un poco mis inicios de la fotografía, ¿no? Así que este año lo que hemos vuelto a hacer es crear otro álbum, porque la verdad es que nos gustó muchísimo, con la gente de Sal Digital, ¿vale? Esto no es publicidad, ¿vale? No, no es una promoción pagada ni nada por el estilo, esto lo hemos pagado de nuestro bolsillo. Lo que pasa es que el primer álbum del año pasado nos gustó mucho y hemos decidido volver a probar lo que os digo, con la gente de Sal Digital, porque la calidad del álbum del año pasado nos gustó bastante. Este año lo que hemos elegido, en vez de hacerlo en mate, ¿vale? Lo hemos elegido en brillo para ver la diferencia también entre un álbum y otro. Y bueno, como veis, vamos a empezar a ver alguna de las páginas. Y bueno, ese toque de brillo queda genial. Entonces, bueno, la verdad es que nos ha llevado bastante tiempo porque ahora veréis en el programa cómo se confecciona el álbum. Pero bueno, nosotros lo hemos hecho de una manera libre y hemos intentado organizar todas las fotografías de la mejor manera posible. Entonces, bueno, como veis aquí, pues son todas las fotografías que he hecho o que más nos han gustado que hemos hecho a lo largo del 2020. La gran mayoría, ¿vale? Las podéis ver en mi Instagram, que os voy a dejar por aquí abajo el enlace a mi cuenta de Instagram y en mi página web, ¿vale? Que también abajo en la descripción vais a encontrar los enlaces para que vayáis a verlas, tanto a Instagram, a 500px, ¿vale? Que no lo he dicho, y a mi página web. Como veis, pues bueno, es lo que os digo, son todas nuestras pequeñas escapadas. De este año pues tan fatídico, ¿no? Que hemos tenido. La verdad es que nos ha hecho mucha ilusión hacerlo porque, como os he dicho, el 2020 no ha sido un año muy bueno para nadie y las poquitas oportunidades que tuvimos de salir a base de fin de semana las aprovechamos al máximo y nos hicimos, pues bueno, todas las pequeñas escapadas que pudimos. Como veis, la calidad, espero que lo podáis apreciar bien en la cámara, es excepcional. Me encanta el acabado que tienen todas las fotografías. El color ha quedado genial. O sea, si utilizáis bien los perfiles de color y tal, no vais a tener ningún problema. Y bueno, como veis un poco la selección de todas las fotografías que hemos ido realizando a lo largo de nuestro 2020. Esta página, fijaros, la del confinamiento. Aquí fue cuando nos encerraron por completo, no podíamos salir de casa solo para hacer la compra y nos teníamos que divertir, pues bueno, como veis aquí, haciendo nuestros skyline con tornillos, un poco el chorra, el famoso aplauso, ¿no? De las 8. Y bueno, la verdad es que no, nos ha gustado mucho esta página porque también yo creo que hay que recordar esos momentos que bueno, que intentamos pasarlo de la mejor manera posible. Así que nada, como veis, es un álbum de unas 40-48 páginas y genial. No sabría deciros si ahora mismo elegiría entre el brillo o el mate, ¿vale? Porque hay muchas fotos que me gustan más en brillo y hay otras tantas que me gustan más en mate. Así que bueno, pero queríamos tenerlo de las dos maneras porque así a la hora de hacer otro el año que viene, pues bueno, sabemos un poco, dependiendo de las fotografías que tengamos, si elegir el brillo o el mate. Así que nada, esto quería enseñaros el otro día por Instagram. Y bueno, como me habéis preguntado mucho que dónde lo he realizado, cómo lo he realizado y demás, vamos a ir al ordenador y os enseño cómo funciona todo esto, ¿vale?
Así que nada, ya lo veis, el acabado lo veis en piel o simulación a piel, la verdad es que está genial. El del año pasado lo elegimos en negro, este es un color grisáceo. La tapa en metraquilato, ¿vale? La verdad es que no sé si se aprecia ahí un poquito el grosor del metraquilato, pero no sé, le da un look al álbum bastante chulo. Así que ya tenemos 2019 y 2020. Vamos al ordenador, que os enseño cómo se hace. Vale, pues ya estamos aquí en el ordenador. Bueno, lo primero que hay que hacer, ¿vale? Si nos metemos en la página de Sal Digital, ¿vale? Nos entramos aquí. Y bueno, aquí tenemos un montón de, pues bueno, una página web, como estáis viendo. Y abajo del todo, no, miento, por aquí abajo, ¿dónde? Aquí. Aquí tenéis, ¿vale? El programa de Sal Digital, ¿vale? Si pedís un álbum, foto, lo que sea, os va a pedir que descarguéis el programa o la app. Y la verdad es que va de lujo, ¿vale? Así que le dais a descargar aquí o en la tableta, donde lo tengáis. Y una vez que lo descargáis, bueno, lo instalamos y tenemos aquí el programita de Sal Digital, ¿vale? Le abrimos, esperamos un poquito a que cargue y aquí tenemos absolutamente todo, ¿vale? Tenemos desde fotos, álbumes digitales, personalizados, tenemos aquí un montón de opciones para elegir, ¿vale? Si queremos hacer un álbum, vamos a meter en álbum digital y el álbum que os acabo de enseñar, ¿vale? Es un álbum de gama profesional, ¿vale? Este que tenemos aquí, que es el normal. Una vez que entramos, podemos elegir el tamaño, cuadrado, vertical, apaisado, un cuadrado más grande, a lo bestia, ya de 40x30, ¿vale? Yo, el álbum que habéis visto, y es el que os voy a enseñar un poco a confeccionarlo, es el de 30x21, que es el apaisado, ¿vale? Pero bueno, tenemos luego el 22x30, que es exactamente igual, pero en formato vertical. Esto ya depende un poco al gusto de cada uno, ¿vale? Así que pinchamos en el álbum. Y aquí lo que tenemos en la primera pestaña, vamos a elegir la cubierta, ¿vale? Como os he comentado, yo elegí la cubierta de metraquilato, pero podemos elegirla de piel. Esto ya empieza a ser un poco ya la personalización de cada uno, ¿vale? Si lo elegimos en símil, veis que son 5 euros menos. Entonces, bueno, aquí por abajo vamos teniendo un poco el precio que se nos va a quedar al final. El acabado del reborde que os he comentado, ¿vale? Que yo el año pasado lo elegí en negro y este año hemos cogido el gris pizarra. La superficie de las páginas, tenemos papel fotográfico brillante, que es el que hemos elegido este año, y el papel fotográfico en mate, ¿vale? Que eso es el que elegimos el año pasado. Y luego tenéis también la opción de impresión digital en mate, ¿vale? Que es un poco, pues bueno, aquí os explica un poquito aquí al lado, ¿vale? Lo que es cada cosa, sin reflejos, antihuella y la reproducción del color óptima. Entonces, pues bueno, aquí que sepáis que podéis elegir varias opciones. Caja de regalo, si queremos una caja de regalo, si no la queremos. Yo la verdad es que como es para aquí, para mi casa, pues no incluí ninguna caja de regalo. Así que le damos a diseñar y aquí lo que tenemos es una plantilla en blanco, ¿vale? Para diseñarlo a vuestro gusto. Álbum en un minuto, que lo que te va a hacer es, tú cuelgas las fotos y automáticamente el programa te va a diseñar el álbum. O una maquetación automática, ¿vale? Como veis aquí, el programa le ayudará en la maquetación a posicionar de forma automática tantas imágenes como desee cada página. Esto luego ya un poco depende de lo que os queráis complicar vosotros, ¿vale? A la hora de realizarlo. Yo elegí una plantilla en blanco, ¿vale? Le damos aquí. Y ahora viene la cantidad de páginas que queráis, ¿vale? 26 páginas, 70 euros, 52 páginas, 100 euros, 130, 192. Y aquí abajo podéis elegir las páginas que queráis. Yo creo recordar que este no he contado ahora, son 44 páginas. 40 páginas. El que os acabo de enseñar son 40 páginas, ¿vale? Está 86. Le damos a seleccionar. Y ya tenemos en la interfaz del programa para confeccionar nuestro álbum. Comenzamos, ¿vale? Aquí, como veis, tenemos nuestro álbum. Aquí abajo tenemos las páginas, página 1, 2, página 3, 4, así hasta el final. Aquí abajo tenemos unas plantillas predefinidas, ¿vale? Pues si, yo qué sé, queremos hacer un álbum porque hemos hecho todo foto de bebé, de lo que sea, pues si pinchamos aquí, lo veis, nos cambia un poco el color del fondo de la fotografía, ¿vale? Entonces, bueno, como queramos nosotros organizar un poco el álbum, ¿vale?
Aquí es donde iría la foto, ¿vale? Y tendríamos este dibujito puesto. Si cogemos otra plantilla, pues cambiaría también el diseño. Como veis, tienen aquí muchas. Aquí le damos que sí, que queremos cambiarlo. Esto ya es un poco lo que os digo, es ir viendo cada una, la que os gusta más, os gusta menos, pero bueno, que sepáis que tiene unas plantillas predefinidas, ¿vale? Entonces esto es un poco a gusto de cada uno, ¿vale? Así que bueno, si no queréis hacer esto, yo lo que os digo, yo lo hice todo libre, ¿vale? Pinchamos en cualquier recodo y con la tecla suprimir podemos borrar y continuar a nuestro antojo, ¿vale? A la hora de pasar las fotos, yo lo que hago siempre es tener una carpeta abierta con donde tengo todas las fotografías, ¿vale? Vamos a poner de momento estas que tengo aquí reveladas por encima. Y bueno, yo lo que voy haciendo es arrastrar las fotos, ¿vale? En este caso vamos a poner que quiero esta de fondo, de portada, ¿no? Pues bueno, tú la colocas aquí y ya vas agrandando la imagen como quieras. ¿Lo ves? Como ves, el mismo programa te va diciendo si la fotografía pilla los márgenes, no pilla los márgenes, con lo cual no vas a tener ningún problema a la hora de que se te vaya a cerrar la... O sea, que no vayas a ver bien la imagen o... ¿Lo veis? Aquí te lo va diciendo que te sale de los márgenes. Entonces, bueno, ya es ajustar las imágenes como vosotros queráis o creáis conveniente. Si queréis poner más de una imagen en la portada, pues igualmente vamos aquí a la imagen y podemos seleccionar, por ejemplo, otra imagen. Arrastramos aquí la imagen y lo que hay que hacer es hacerla más pequeña o más grande, colocarla donde nosotros queramos, con márgenes, como veis. Es un poquito luego ya a gusto de cada uno. Aquí arriba de la imagen nos salen unas barras de herramientas, ¿vale? Con diferentes iconos para ampliar la imagen, para reducirla, si la queremos voltear, hacia arriba, hacia abajo. Tiene bastantes opciones a la hora de personalizar vuestro álbum. Y luego esto al final es un poco como el Word, ¿vale? Aquí si queréis elegir un cuadro de texto, pues aquí podéis colocar el texto. Ponéis el nombre que queráis, por ejemplo, álbum 2021. Podemos elegir las letras, podemos elegir el relleno, podemos elegir la altura. O sea, esto al final es pues como si estuviésemos creando un archivo de Word, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí, que nos gusta. Una vez pinchamos en el fondo, si queremos, por ejemplo, el fondo ponerlo de otro color, aquí en la tecla fondo podemos elegir el color y lo queremos en morado. Por ejemplo, pues como veis, nos pinta el morado. Y ya tendríamos nuestra portada. Y lo único que tenemos que hacer es lo mismo con todas las páginas. Pasamos a la siguiente página. Aquí, como os comentaba, el tema de las plantillas, podemos elegir, por ejemplo, aquí donde pone imágenes por página, si queremos una imagen, si queremos dos imágenes, si queremos tres imágenes, cuatro imágenes o cinco imágenes, ¿vale? Entonces, si nosotros pinchamos, por ejemplo, este, ya nos saldrían las imágenes colocadas. Solo tendríamos que arrastrar nuestra imagen, ¿vale?, a lo que viene siendo el recuadro. Entonces, esta la arrastramos aquí y ya la imagen se nos coloca. Luego nosotros lo único que habríamos zoom o recolocaríamos la imagen a nuestro antojo. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces la imagen no cuadra con este cuadradito. Por eso yo las plantillas no suelo utilizarlas, ¿vale? Yo siempre cojo y la tengo, voy borrando todas estas, las tengo en blanco y lo que hago es decir, pues en esta página quiero, pues no sé, por ejemplo, quiero esta, quiero esta, quiero esta también y quiero esta también, ¿vale? Entonces, ahí va, que esta la hemos puesto de fondo de pantalla total. Para borrar siempre suprimir, ¿vale? Y quiero esta foto, entonces aquí la ponemos. Y una vez que las tenemos, pues bueno, yo la voy distribuyendo por la página y lo que voy haciendo es ir colocándolas un poco a mi antojo. Como veis, cuando vamos agrandando o empequeñeciendo una imagen, siempre nos sale esa línea azul que veis, es que coinciden los márgenes, ¿vale? Para que siempre tengamos la fotografía con la misma altura. Esta la podemos poner aquí. Ahora, por ejemplo, quiero esta, pero la quiero en pequeñito porque la quiero poner aquí. Entonces, bueno, como veis, vamos colocando las imágenes y esta igual, la quiero en pequeñito por aquí. Y ahora, pues, esta la podríamos poner, por ejemplo, así. Esta la podríamos poner más pequeña. Entonces, al final es un poco ir moviendo las imágenes y ajustándola como queráis, ¿vale? Como veis, tiene muchas posibilidades a la hora de poder poner una fotografía.
en esta otra página, por ejemplo, quiero esta fotografía en grande, ¿vale? Entonces yo la cojo, la pongo aquí en la esquinita y la hago todo lo grande que pueda, porque la quiero que se vea bien, ¿vale? Incluso esta fotografía yo podría coger y ponerla aquí y que pillase el medio de la página abierto, por si te gusta el diseño. La verdad es que así suelo poner bastantes fotografías porque me gusta, ¿no? Cuando abren la fotografía que se vean grande y a dos páginas y demás. Entonces, lo que os digo, podéis organizarlo como buenamente queráis vosotros. Y lo que ha pasado antes, ¿vale? Es que si tú, por ejemplo, quieres una fotografía de fondo, ¿vale? Vamos a borrar esta fotografía. Imagínate que tú quieres esta fotografía de fondo. Te vas al borde, ¡pum! Fotografía en grande, las dos páginas. Imagínate que tienes una pedazo de panorámica de la leche y la quieres poner a dos páginas completas. Pues te da la opción el programa de ponerla así. Si queremos eliminarla, suprimimos la imagen. Entonces, como veis, no tiene mucho misterio lo que os digo. Colocáis imágenes, vais colocando sin ningún problema, igual que al principio en la portada. Luego aquí, una vez que tengamos esto, nos vamos al fondo y podemos elegir el color, ¿vale? Yo siempre elijo el fondo negro, me gusta que sea negro y las fotos como que le da un poco más de contraste y más, no sé, me gusta cómo queda, ¿no? Pero como ves, puedes elegir el color que tú quieras, ¿vale? Y bueno, luego es que el programa puede tener infinidad de cosas, pero yo creo que con eso os será suficiente para crear vuestro álbum. Luego es ir enreando un poquito, si veis alguna cosita, pues lo que os digo, puedes poner texto, puedes poner fondo, puedes poner una imagen encima de otra, no tiene mucho misterio. O sea, es como realmente si tuvieses un álbum físico y te pusieses a colocar las imágenes unas encima de otras. O sea que la verdad es que no tiene mucho misterio. Una vez que tengamos todas las páginas, le damos a añadir artículo al carrito, ¿vale? Bueno, ahora me dice que no porque tengo todo el álbum en blanco. Pero luego lo añadís al carrito y lo que os comentaba, ¿vale? Sal digital, como habéis visto, vamos a cerrar el proyecto este, descartar. Vamos a abrir otra vez el programa. Sal digital, ¿vale? Si os registráis en su página, la verdad es que se portan genial y cada 2x3, cuando abráis la app, vais a ver aquí descuentos, ¿vale? Ahora mismo yo utilicé este descuento, ¿vale? Que tienes un cupón de 30 euros por pedido mínimo de 94, con lo cual hice el álbum de 95, 96 euros y me descontaron 30 y se me quedó en 60 y tantos euros. Así que la verdad es que son gente que se porta muy bien, que está continuamente lanzando descuentos. Así que estar siempre atentos y cuando veáis uno de estos, pues si queréis hacerlo, darle cañita que vuelan los descuentos. Así que nada, ya lo habéis visto, sencillito y rápido. Pues nada, gente, ya habéis visto lo sencillo que es confeccionar el álbum con la gente de Sal Digital, ¿vale? Yo recomiendo, ¿vale? Recomiendo que si os gusta la fotografía, no dejéis esas fotografías perdidas en el disco duro, en tarjetas de memoria y demás. Yo creo que una vez al año, o bueno, si no hacen muchas fotografías, cada 2 años, yo recomiendo de verdad que intentéis haceros uno de estos porque merece muchísimo la pena tenerlas impresas. No es lo mismo cuando abrís el ordenador y veis una carpeta, habéis hecho un viaje, unas vacaciones o un fin de semana y de repente veis que habéis hecho 200 fotos, pues al final vas pasando una, otra, son 200 fotos, ahí de esas 200 seguramente solo realmente te gusten 30 y de esas 30 habrá 3 preferidas que pondrías en un álbum. Pues yo lo que te digo, coge esas 3 de cada escapada que hagas o esas 3 que te gusten de cada vez que salgas a hacer fotografías y mételas en un álbum. Como habéis visto, no ocupa nada, o sea, es pequeñito. No hace falta hacer un álbum de 200 páginas, puedes hacer un álbumcillo de 40, 50 páginas como mucho. Y oye, mola, ¿no? Cuando tienes los álbumes puestos ahí en la estantería y de esos momentos que estás sentado, no sé, yo creo que estamos tan acostumbrados a ver las fotografías en medios digitales, ¿no? En el móvil, en la tablet, en el ordenador, que cuando vemos un álbum y pasamos unas páginas, no sé, te da otra sensación, ¿no? Ver las fotos diferente. Entonces,
La verdad es que hicimos el primero, nos gustó muchísimo y cada año vamos a intentar hacer uno porque es una pasada. Además que, bueno, ahora están recientes, pero cuando pasen 10, 15 años, que dónde estaremos, pero bueno, si todo sigue normal, no sé, serán recuerdos muy bonitos que estarán ahí. Y bueno, el ordenador se puede romper, las tarjetas de memoria se pueden perder. Esto también está claro, pero bueno, al final es algo que tienes ahí impreso y que no vas a borrar por error ni vas a tirar por error porque al final lo vas a ver, ¿no? Así que nada, gente, si tenéis alguna duda, ya sabéis, no dudéis en preguntármela por aquí abajo o por mis redes sociales, que es donde más activo estoy. Si os ha gustado el vídeo, un gran like, ¿vale? Compartid con todos vuestros amigos en redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, para que más gente vea cómo se realiza un álbum con sal digital. Y poco más, gente, lo dicho, si os ha gustado, un fuerte like, suscribiros a mi canal si no estáis suscritos, sed buenos y nos vemos el domingo. No sé cuándo voy a subir este vídeo, voy a intentar subirlo antes del domingo, ¿vale? Para que lo tengáis rapidito, porque sé que muchos me habéis preguntado. Y no me enrollo más, que al final parezco una persiana. Nos vemos el domingo, gente, que ya sabéis que tenemos un nuevo vídeo de cómo crear el efecto Orton en Photoshop, en tres sencillos pasos, el domingo. Ya sabéis, no faltéis, ¿eh? Hasta luego.